Muy buenas noches, es la noticia del día. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha comparecido en torno a las 3 del mediodía, con media hora de retraso sobre lo inicialmente previsto, para anunciar que mañana se va a tomar una medida, que es declarar el estado de alarma en España y que además mañana también conoceremos el detalle de las medidas en profundidad y en extensión que el Gobierno prevé adoptar ante la ya pandemia del coronavirus. Hasta hace solamente 6 días, el Gobierno animaba a todos los españoles y españolas, nunca mejor dicho, a acudir a las manifestaciones feministas y 6 días después de eso, cambio de criterio, bandazo y nada menos que declarado el estado de alarma. Va a ser uno de los temas que vamos a analizar pormenorizadamente. También vamos a abordar las consecuencias para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puesto que van a ser en primera instancia los que tendrán que cambiar muchos de sus hábitos de trabajo y van a tener que esforzarse a fondo para cumplir ese estado de alarma, siempre y cuando evidentemente el Gobierno lo decrete en todo el territorio nacional y no solamente en las partes de España que están más afectados. Comentaremos ese extremo detenidamente de las posibilidades que puede implicar ese estado de alarma con el portavoz del Sindicato Independiente de Policía, con don Alfredo Perdiguero, que nos acompañará por teléfono porque, luego lo confirmaremos, parece ser que también ha sido víctima del coronavirus y parece ser, luego nos lo confirmará el propio don Alfredo, que puede que esté en cuarentena por haber estado en contacto con alguna persona que está infectada. También, lógicamente, puesto que la Comunidad de Madrid es el epicentro de esta pandemia, es la zona de España donde más casos se están concentrando de afectados, de infectados y de enfermados por el coronavirus, vamos a analizar detenidamente las medidas de gestión directa que se están abordando en la Comunidad de Madrid, en una movilización de la sanidad pública y privada trabajando coordinadamente sin precedentes en la historia de la región. Y por último, no menos importante, las consecuencias económicas de todo este drama, de todo este follón. Para ello, don Roberto Centeno, uno de los miembros del grupo de profesores y economistas independientes, nos va a detallar explícitamente, a fondo, en profundidad y en verdad, las consecuencias económicas del coronavirus para España. Todo esto inmediatamente. Arrancamos. Y antes de entrar en materia, porque vamos a tener muchos temas que analizar desde muchas perspectivas, lo primero y obligado es decir cómo pueden sintonizar Distrito Televisión. Lo pueden hacer, como siempre, a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, también en la 8 de Zaragoza o por internet en dos direcciones, www.tvdistritotv.es o bien www.distritotv.es. También nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y nuestro número de WhatsApp, el 669-728673, 669-728673. Hechas estas indicaciones habituales antes de comenzar el programa, pues presentamos ya inmediatamente a los invitados. Don Roberto Centeno, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Don Juan Antonio Aguilar, un placer verle por aquí también de nuevo. Como siempre, un placer. Buenas noches. También Antonio José Mesa, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y Fernando Martínez Dalmau, bienvenido y muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, es el tema que estábamos comentando, el coronavirus, pero antes de eso vamos a tomaros un pequeño respiro con una recomendación literaria, porque grandes traidores a España, no todo iba a ser coronavirus en este programa, porque la historia de España siempre es muy interesante, muy jugoso recurrir a ella, leerla y conocerla, para aquellos que aún no conozcan determinadas perspectivas. Una de las formas de conocer esa historia de nuestro país es Grandes traidores a España, que desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que se va viendo qué personas a lo largo de la historia de España han intervenido hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido, además, que se oculten nuestros héroes en los mejores pasajes, sino que esa leyenda negra que en muchas ocasiones, además, se ha presentado a los más míseros personajes directamente, poco menos que como paladines de la libertad y el honor. Solamente conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Ya lo saben, Grandes traidores de España, una de las lecturas básicas que siempre recomendamos en Los Intocables. Y ahora sí, por desgracia, la actualidad manda y tenemos que entrar en lo más
más destacado, lo más inmediato, que es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy para confirmar que mañana sábado se declara el estado de alarma y también mañana se van a detallar qué medidas concretas se van a adoptar en todos los ámbitos. Por tanto, otro día más perdido, por lo que parece. Sánchez ha hablado sin concretar de la movilización de recursos económicos, sanitarios, tanto públicos como privados y tanto civiles, atención, como militares. Así lo ha dicho el propio presidente del Gobierno. Además, el jefe del Ejecutivo ha aludido que trasladará, tras esa comparecencia que ha mantenido esta tarde, personalmente ese estado de alarma al Congreso de los Diputados y a su presidenta, Meritxell Batet, así como a los presidentes autonómicos. Y, por último, de lo poco concreto que ha dicho Sánchez, el Gobierno dice que espera que durante la próxima semana alcancemos nada menos que las 10.000 personas infectadas. Escuchamos la comparecencia corta e íntegra del presidente del Gobierno este mediodía en el Palacio de la Moncloa. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que, por su edad o por dolencias previas, sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, en las próximas semanas, y no es menor. La primera línea la forman los profesionales de la salud, nuestro escudo frente al virus. Ellos, con su entrega, con su sacrificio, nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos. La misión de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas es también clara: proporcionar a los profesionales los medios para desarrollar su labor y mantener y reforzar la extraordinaria coordinación que han desarrollado en estas últimas semanas. Quiero también trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. También me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables.
Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana, haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Bueno, ya lo han oído ustedes. Hemos considerado relevante ofrecer la comparecencia íntegra porque no era excesivamente larga, pero sí, en cambio, muy significativa. Como han podido apreciar, el presidente del Gobierno ha comparecido para anunciar que mañana se va a hacer, para seguir hablando, por tanto, en futuro, para seguir diciendo que se van a poner todos los medios o que se va a declarar el estado de alarma, mientras que los infectados ya están padeciendo la enfermedad, mientras que hay muchas personas que han podido estar circulando en estos últimos días por España, por su lugar de trabajo, por cualquier calle, estando infectadas sin saberlo y contagiando a otras personas. Y sin embargo, hasta hace apenas 6 días, el presidente del Gobierno y el resto del Ejecutivo animaba intensamente a todos los españoles y españolas, en este caso si es apropiado esa diferenciación, a acudir a las manifestaciones del 8 de marzo. Y a resultas de ella, varios de los asistentes o varias de las asistentes a esa manifestación acabaron contagiándose. Pero otra de las cosas que demuestra que el Gobierno central quizá llega un poquito tarde a meterse de lleno y a coger el toro por los cuernos con esta crisis es lo que horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, a la decisión que ha tomado, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña, porque horas antes de esa comparecencia, en esa parte de España se ha decretado el aislamiento de 70.000 personas residentes en varios municipios de la provincia de Barcelona, como Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbiu y Òdena. Y desde esta pasada medianoche, las personas residentes en estos municipios barceloneses están confinados por orden de la Generalidad para evitar la propagación del coronavirus. El Gobierno regional de Cataluña tomó anoche la decisión de cerrar la zona después de detectar un brote de coronavirus en el hospital de Igualada, que ha provocado 3 muertos y 150 de infectados, de los que 130 son profesionales sanitarios. Además, la propia Generalidad de Cataluña ha previsto multas de hasta 60.000 euros para todas aquellas personas que no cumplan la orden de aislamiento. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, los datos que barajamos es que el número de infectados está en torno a los 2.000 y que el número de fallecidos está en torno a 48. Primera pregunta, primer tema de análisis que quiero trasladar a la mesa es, 6 días después de animar a las concentraciones, a las manifestaciones feministas, el Gobierno declara el estado de alarma. Antonio José Mesa, ¿crees que esto es un síntoma de improvisación? Un síntoma de improvisación que yo creo que es una pandemia, esta sí que es una pandemia dentro del propio Partido Socialista Obrero Español, porque quiero recordar que en 2008 también la crisis era una crisis pasajera que no iba a durar y luego las consecuencias las sufrimos muy gravemente todos los españoles y todas las familias españolas y se lleva al terreno de lo familiar con graves crisis internas y personales. Y en esto ha ocurrido lo mismo. El primer caso de coronavirus fue el 30 de enero y el señor presidente del Gobierno no compareció hasta hace 72 horas, después de un mes y medio donde, como bien decías, animando a la gente a participar en las manifestaciones, con miembros del Gobierno que ya presentaban síntomas, iban repartiendo manos, besos, salvo 2 ministras que, por supuesto, se pusieron los guantes de látex. Y esta es la situación que tenemos. Mes y medio después,
comparece el señor presidente del Gobierno con una batería de medidas, creo, insuficientes, pero que lo hace tarde, mal y nunca, como se suele decir. Pero la situación es muy grave, tenemos 10.000 infectados y quiero recordar que él fue muy beligerante, por no decir muy insultante, cuando él era jefe de la oposición, que exigía al gobierno de Rajoy, al presidente del gobierno de Rajoy, que compareciera ante el caso de la pandemia del ébola, que en el que quiero recordar solamente hubo una afectada y además fue curada en los servicios públicos de la sanidad madrileña. En comparación, este señor, si ustedes ven, tiran de la hemeroteca el vídeo de aquel día en el que el señor Sánchez exigía, porque esto era un desgobierno, que el señor Rajoy no compareciera en 7 días para dar explicaciones sobre el ébola, ¿qué tendríamos que decir ahora? Pero como ahora estamos a otra cosa, desde luego el Partido Popular es un partido responsable y vamos a apoyar al gobierno en todo aquello que creamos sensato y sobre todo para el decreto de estado de alarma puede contar con nuestro apoyo. Pues hablando del Partido Popular, precisamente su presidente, Pablo Casado, ha comparecido tras la propia comparecencia del presidente del Gobierno y en primer lugar ha reiterado el apoyo del primer partido de la oposición al Gobierno para gestionar toda esta situación, pero ha recordado también las graves negligencias cometidas por el Ejecutivo como su promoción de la asistencia a la manifestación del 8 de marzo. Además, Casado ha recordado que el estado de alarma por parte del Gobierno central llega tarde tras, por ejemplo, la emergencia sanitaria que ha declarado el Gobierno regional vasco o también del cierre de bares y comercios decretado por la Comunidad de Madrid. Ofrecimos la comparecencia íntegra del presidente del Gobierno, por tanto creemos también relevante ofrecer la comparecencia también íntegra del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Le escuchamos. También sus planes laborales y que tengan que hacer un gran esfuerzo por responsabilidad. Por eso comparezco por tercera vez esta semana, para decirles que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Ya advertimos ayer que las propuestas del Consejo de Ministros último eran claramente insuficientes y que era necesario un mando único ante una crisis como la que estamos viviendo en España. Que el Gobierno debía dejar de sugerir y debía pasar a liderar. Debía dar instrucciones claras para garantizar una coordinación efectiva en las situaciones de emergencia y de coordinación sanitaria que esta pandemia está exigiendo. Lo que ayer era una necesidad urgente, esta mañana ha sido un clamor, cuando hemos visto que el Lehendakari declaraba una emergencia sanitaria en el País Vasco, que desde Cataluña se confinaban municipios, que en Madrid se decretaba el cierre de comercios o que en Murcia se limitaban los movimientos de personas venidas de otras comunidades autónomas o en Castilla y León se solicitaba formalmente por carta la declaración del estado de alarma. El control de una pandemia no atiende a límites territoriales, administrativos o competenciales. Y por eso, sin firmeza, no podríamos ganar esta batalla. A lo largo de estas semanas se han cometido por parte del Gobierno graves negligencias, como alentar a una manifestación multitudinaria con más de centenares de miles de personas el pasado domingo. Y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá para dilucidar responsabilidades. Ahora es el momento de apoyar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Hoy, con los nuevos instrumentos con los que cuenta el Gobierno y que el Partido Popular respalda, es hora de pasar de ir por detrás de los acontecimientos a anticiparse a ellos. Es hora de dejar la descoordinación y los titubeos para pasar a la firmeza y la determinación. El presidente del Gobierno contará a partir de mañana con los recursos de este gran país a su disposición, con todos, y le pido que los use con determinación y con responsabilidad. Quiero, una vez más, enviar todo mi apoyo a los profesionales de la sanidad española por el enorme esfuerzo que están haciendo estos días. Y quiero también extenderlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tendrán que empezar a hacerlo aún más a partir del día de mañana para las limitaciones que pueden introducir las nuevas restricciones del estado de alarma. Todo apunta a que la realidad ha desbordado las previsiones y afrontaremos momentos difíciles. Pero somos un gran país, somos una gran nación. Y superaremos esta crisis como siempre hemos conseguido nuestros grandes logros, con responsabilidad, sacrificio y solidaridad
entre todos los españoles. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo hemos visto, el presidente del Partido Popular ofrece apoyo al gobierno, pero no deja de recordar las carencias, por decirlo muy diplomáticamente, que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de toda esta crisis y de la grave irresponsabilidad que supuso incitar a acudir a las manifestaciones tan solo 6 días antes de que ahora se vaya a declarar el estado de alarma. Fernando Martínez Dalmau, ¿cómo lo valoras? Bueno, esto es muy antiguo. Yo es que, como apunte inicial, hablaría de la filosofía del derecho, ¿no?, desde 1800 y pico, cuando se habla ya del Estado, ¿no?, de Carl Smith, de Bodino, de Hobbes, de Maquiavelo, incluso de Lutero, que ya establecen cuáles son los principios de los posibles estados de alarma que puede tener el Estado. Como apunte, hablar también que el 4 de diciembre de 2010 es la primera vez que se implementa en España con la huelga de controladores aéreos. En este momento se implementa el artículo 116 de la Constitución española, el estado de alarma, de excepción o de sitio, con la ley orgánica del 4/1981, que regula precisamente el estado de alarma, de excepción y sitio, en el cual se recortan los derechos y libertades fundamentales de las personas, que viene a ser del artículo 15 al 29 de la Constitución española. Este es el marco jurídico en el cual nos encontramos. Luego, entonces, no es nuevo. Lo que sí es tarde. ¿Por qué es tarde? Aquí se aplica un estado de alarma. Hemos hablado de días, cuando realmente el análisis pormenorizado de los datos que hemos tenido es que nos han dado unos ratios que han sido paralelos a los de Italia. Hemos tenido en 8 días un ratio del 10,6 casos por millón en España, y en Italia teníamos el 14. Teníamos a los 4 días un ratio de 4,5 casos por millón en España y un 33,9 en Italia. Y este domingo, para este fin de semana, nos vamos a encontrar que va a haber 7.100 o 7.500 contagiados en España, y más con un ratio de 151 casos por millón en Italia, cuando en Italia están descendiendo. Luego, entonces, lo que hay que analizar, ¿qué es? Es el fallo de nuestras instituciones, es el fallo de la toma de decisiones por parte del gobierno, es el fallo de la previsión, porque, como bien he dicho, esto viene de hace muchos años, esto está estudiado, y aquí lo que estamos implementando, por tanto, por parte del gobierno, el Partido Popular hablaba también de la Ley de Seguridad Nacional hace un día o hace 2 días, el señor Pablo Casado. Pues también llegaba tarde, porque posiblemente tendríamos que haber, al mismo tiempo que Italia estaba tomando las medidas de excepción de sitio y de alarma en su país, y posiblemente el resto de Europa también, en España también, porque se nos estaban dando exclusivamente las mismas cifras, con los mismos casos, incluido con la misma problemática que en este caso se va a duplicar. Y antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, quien también se ha adelantado en la toma de medidas ante esta crisis, esta pandemia del coronavirus, es el propio presidente del Gobierno Regional Vasco, Íñigo Urkullu, que de esta manera confirmaba que el País Vasco declara el estado de emergencia sanitaria. Le escuchamos. El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El procedimiento seguido es el siguiente. En primer lugar, el Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. La base de esta medida es la resolución aprobada por las personas responsables de la salud pública. Se adopta para afrontar la crisis de salud que padecemos. A continuación, la consejera de Seguridad dicta la orden que permite activar el Plan de Protección Civil de Euskadi. Este instrumento, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias, establece los mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Por último, un decreto del Lehendakari permite asumir las funciones de alta dirección y coordinación de protección civil, tal y como prevé el propio plan. Estas medidas son imprescindibles ante la situación creada por el coronavirus. Debemos aplicar todas las medidas de prevención y de contención ante la extensión de la enfermedad. La situación es grave. Pues como decía el propio presidente vasco, la situación es grave, pero parece que para el gobierno central no lo es tanto, porque hasta mañana no van a declarar el estado de alarma, ¿no, don Roberto? Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero decir, señoras y señores, es que esta presentación, por llamarlo de alguna manera, de este guerra civilista y traidor de Sánchez, que ha estado 2 meses y medio, porque es bien cierto que en España el primer caso se dio hace 1 mes y medio, pero es que la primera
alarma de que se estaba produciendo algo que podía ser muy grave fue hace 2 meses y medio. Bien, ¿qué ha hecho este miserable presidente de gobierno que tenemos? Dedicarse a vender España a una organización criminal para que le apoye para formar gobierno. Y ahora sale con la mayor, la más impúdica muestra de irresponsabilidad, de incompetencia y de miseria moral para tratar de atajar una pandemia que nunca se había dado en España y una situación terrorífica, económica y social. Verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Miren ustedes, señoras y señores, para que tengan ustedes una idea, estamos gobernados por una panda, porque no se les puede denominar de otra manera que una banda de analfabetos funcionales, que nos va a llevar al mayor desastre de nuestra historia. Fíjense en lo siguiente. Parte, espero que a partir de ahora, ya el hablar de que tenemos la mejor sanidad del mundo mundial, pública del mundo mundial, ya no se le ocurra decir a nadie, porque desde que la sanidad pública se troceó en 17 trozos diferentes, el desastre de la sanidad pública ha ido en picado. Y no solamente, y no por los médicos, que son buenos médicos, sino por los gestores, que son básicamente gente de UGT y de Comisiones Obreras que no sabe gestionar ni un puesto de pipa. Miren ustedes, Taiwán es el país que más rápidamente ha controlado el tema. Solamente hay 46 personas infectadas y una muerta en Taiwán, que estaba en primera línea al lado de China. ¿Cuál es el secreto de Taiwán? Primero, que tenían una gigantesca base de datos, que tuvieron una centralización del control de los suministros y que pudieron reaccionar de esta manera con extraordinaria rapidez. Aquí, con 17 comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre. Si estamos viendo aquí que por un lado los catalanes, por otro lado los vascos, hacen lo que les sale de las mismísimas narices, sin ninguna coordinación con nadie, porque el señor Urkullu estará muy bien lo que ha hecho en el País Vasco para los vascos, pero ¿con quién se ha coordinado usted? ¿Con quién se ha coordinado usted? La sanidad madrileña no se puede ni comunicar siquiera con la vasca, porque los ordenadores y los protocolos son diferentes. La gente que está enferma la tratan con un protocolo en un sitio y con otro diferente en cada una de las 17 comunidades autónomas. Esto es un desastre, señores y señores, que nos va a costar, y espero que después de esto tengan ustedes otra visión de lo que es la sanidad pública y piden a gritos la recentralización de la sanidad pública, que empezó con un gobierno del PP, no nos lo olvidemos, esta descentralización. Pero lo que quiero decir es que esto nos va a llevar, señoras y señores, y luego explicaré mejor estas cifras, pero no quiero dejar de decirlas ahora. De aquí a después de verano vamos a tener 30 millones de infectados, 30 millones de infectados, señoras y señores, y va a haber 300.000 muertos. ¿Esto cómo? Medido con los modelos que han utilizado y están utilizando en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pues haciendo esta misma simulación que la hemos hecho una persona que hoy no está aquí, Juan Carlos Barba, y un servidor que él tienes dueño de una farmacéutica, no de una farmacia, sino de una empresa farmacéutica. Bueno, esas son las cifras que los modelos que se están utilizando dan. 300.000 muertos, más muertos que en la guerra civil, porque en la guerra civil, señoras y señores, no hubo 1 millón de muertos, como decía aquella novela de José María Gironella de los años 60. Hubo 300.000 muertos, 170.000 en combate y 100.000 aproximadamente que fueron fusilados, unos 40.000 por la derecha y otros 60.000 por la izquierda. Bueno, pues esto va a tener más muertos que la guerra civil española. Fíjense ustedes si no pueden y deben exigir responsabilidades a los que han permitido llegar a esta auténtica barbarie. Juan Antonio Aguilar. Bueno, yo voy a fijarme un poco en la comparecencia del presidente y un par de detalles más antes de pues, sé que tenemos prisa. A mí la sensación que me ha dado es que el presidente está hundido o tiene el coronavirus.
Pero, Dios no lo quiera. O Dios esto, no lo quiera. Sí, pero a mí me da la sensación que está hundido. Creo que se ha dado cuenta de que no tiene ni un gobierno adecuado para esta crisis y ni siquiera creo que un equipo de asesores adecuado para esta crisis. Y entonces yo me temo que está en que casi no sabe. Solamente decir una cosa, ha salido una hora y pico más tarde de lo que lo había dicho. ¿Sí? Yo creo que el llevar el estado de alarma un día más, que es dramático, ha sido porque hay decenas de miles de españoles huyendo de Madrid en las carreteras. Y cortarlo y preparar el estado de alarma hoy mismo podría ser realmente un caos. Yo le voy a dar esa pequeña muestra de confianza, porque si no, no es explicable, ¿no? Un día más, cuando estamos viendo la curva de crecimiento, ¿no? Pues hecha esta primera valoración inicial de la comparecencia de Pedro Sánchez y también de la respuesta cumplida del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero a la vuelta vamos a ver exactamente qué puede implicar el estado de alarma a nivel policial y lo vamos a hacer con una de las personas que más sabe en España de orden público y de funcionamiento interno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A la vuelta de publicidad hablaremos con el portavoz del Sindicato Independiente de Policía, con don Alfredo Perdiguero, para valorar el alcance y qué puede ocurrir durante la declaración del estado de alarma en unos minutos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190, Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alluring Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Ya estamos de vuelta de esta pausa de publicidad y antes de seguir hablando del coronavirus nos vamos a tomar un respiro de Colacel porque sin lugar a dudas con lo que se nos viene encima tenemos que fortalecer nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues en este caso nuestra piel, porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro propio organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox porque es mucho más que colágeno. Está de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Además, hay que tener en cuenta que la vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel, de los huesos, de los cartílagos y de las encías, así como de los dientes y de los vasos sanguíneos. Ya lo saben, Colacel Antiox, un gran aliado para frenar el envejecimiento de muchas partes de nuestro organismo. Y hecha esta recomendación, vamos a seguir hablando de las consecuencias de esa comparecencia de Pedro Sánchez, esa declaración para mañana. Hay un refrán, por cierto, el refrán español dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, pues Pedro Sánchez ha dejado para mañana declarar el estado de alarma. No sabemos si va a ser en toda España o solamente en algunas partes del territorio nacional. No sabemos con qué grado de alcance o qué va a suponer estas medidas dentro del estado de alarma, si se van a restringir movimientos o no, si se va a decretar el aislamiento de determinados territorios o no. De momento no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que esto va a tener grandes afectaciones para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la policía y la Guardia Civil, que están en un estado de semi-reserva para actuar durante este estado de alarma. Así, por ejemplo, se sabe que se han dado instrucciones especiales a los más de 9.000 agentes de la Guardia Civil de Tráfico de suspender controles rutinarios para evitar contacto con los conductores o de no realizar alcoholemias o pruebas de drogas más que en caso de accidente. Y es que si se hace necesario cerrar Madrid, será imprescindible tener al mayor número de agentes de tráfico disponibles para esa labor. De igual forma, la Policía Nacional y especialmente la Unidad
unidad de intervención policial, los conocidos antidisturbios, podrían volverse claves si se llegan a dar problemas de orden público. Estos son solamente algunas de las hipótesis que estamos barajando, pero para arrojar más luz sobre todo este tema, tenemos con nosotros a una de las personas que más sabe del funcionamiento interno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es el portavoz del Sindicato Independiente de Policía, don Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, César, buenas noches. Lo primero, si me permite, ¿cómo se encuentra? Porque tengo entendido que está usted en cuarentena o no. ¿Cómo está? Pues bueno, pues al estar el sábado y domingo con dos personas que han dado positivo en el virus, pues me recluí en casa, dejé a la niña con su madre, llamé a continuación al teléfono 900 y llevo desde el martes, miércoles y jueves que he llamado en las tres ocasiones. He dado positivo en el test telefónico, pero estoy esperando que alguien venga a hacerme el test real y en eso estamos, César. Es decir, esta mañana he hablado con Salud Policial y que me han dicho que me quede en casa en previsión, que me dé de baja por si acaso, pero que de momento aguante los 15 días aquí hasta que alguien me haga el test o alguien me diga qué tengo que hacer. Pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, nuestros mejores deseos de que dé negativo en ese test y si por desgracia es positivo, pues lógicamente que no tenga mayores consecuencias para su persona. Pero dicho eso, también lamento profundamente que en esta crisis no esté usted operativo y en el campo de batalla para que nos pueda contar muchas cosas jugosas que siempre nos suele contar. Tenemos muchas preguntas para usted, don Alfredo. Por ejemplo, ¿cómo se están viviendo estos días en la Policía Nacional? ¿Se están preparando planes de contingencia ante los diversos problemas de orden público que pudieran darse, por lo que usted conoce o ha podido ver en su cuerpo, en la Policía Nacional? Mire, César, una vez más me da pena decir que es lamentable que estemos como estamos. Es decir, que estemos reclamando medios, que veamos que el Ministerio de Sanidad haya dicho que prácticamente somos inmunes, que no se acoten o nos digan qué hacer o qué no hacer con respecto a intervenciones en la calle, detenciones, recogida de denuncias. Es decir, una vez más, los que tenemos que proteger no estamos protegidos ante lo que a todo el mundo se nos viene encima. Este es el primer apunte. Por tanto, lo que usted ha dicho que debería haberse hecho y estar haciéndose al respecto de qué hacer en esa situación de prealarma para luego a ver qué hacemos a partir de mañana a la alarma, de momento no hay nada, simplemente estamos el día a día trabajando como podemos, con las mascarillas que tenemos, los que los tienen, cogiendo denuncias a metro y medio del compañero, interviniendo y deteniendo igualmente, porque evidentemente nosotros no podemos teledetener porque tenemos que estar encima de los malos. Le digo, pero de momento, hasta este momento, no hay nada, César, en el cual nos diga cómo acometer estos hechos, salvo lo que le digo de que el Ministerio de Sanidad, el informe que sacó de prevención, decíamos que éramos un colectivo de bajo riesgo y pienso, claro, que pensarían que somos inmunes. Que el chaleco antibalas que llevan algunos compañeros en la calle nos inmuniza de coger el virus. Es lamentable. Don Alfredo, ya sé que no es su cuerpo policial, es el cuerpo hermano de la Policía Nacional, es decir, la Guardia Civil. Por lo que hemos leído en prensa, con datos acreditados, parece ser que ya hay 10 agentes de la Guardia Civil que han dado positivo por coronavirus. En la Policía Nacional, ¿qué datos baraja usted de agentes que puedan estar, al menos no hábiles, como es su caso, que puedan estar en cuarentena ante un posible coronavirus o que ya hayan dado positivo en la propia Policía Nacional? Pues le puedo asegurar que por conocimiento personal hay varios, por cifras oficiales no han dicho nada, no sé si por no crear alarma o crear miedo al resto de compañeros, y que ha habido muchos o varios que se han hecho la prueba y ha dado negativo. Pero ya digo, una vez más, el oscurantismo en este hecho no nos permite evaluar si tenemos que tener más medidas, si tenemos que tener más medios, si tenemos que tener, no hacen nada para respaldar, para proteger, para decir qué hacer. Y por tanto digo que esta cifra que usted ha dicho, que sería normal, ya que todo el mundo está diciendo, sería normal hacerlo, pues no lo está haciendo. Sé que en cada comisaría hay mucha gente que está, como yo, en cuarentena provisional a expensa de que le hagan el test, como usted sabe, es lamentable que de los fallecidos que no se han hecho analítica o no han hecho la prueba específica de coronavirus, no fallecen por coronavirus, sino por neumonía bipolar, que por tanto, bueno, esa corrupción de la estadística es lo que lleva a que no sepamos realmente la cifra de todo. Le digo, en este caso, no quieren saber
o no quieren decir la cifra de policías, compañeros de Policía Nacional, o incluso, ya digo, que yo creo que son muchos más, los de Guardia Civil, los que lo tienen no quieren decirlo, para no crear esa desazón al ciudadano, o para que, digo, que los compañeros no tengan esa sensación de que podemos cogerlo, como podemos cogerlo, evidentemente, al estar con todos los ciudadanos en la calle. Uh-huh. Estamos a la espera de conocer los detalles de ese estado de alarma que el gobierno de Sánchez va a hacer oficial mañana sábado y, por tanto, es difícil saber en qué, cómo se va a materializar ese estado de alarma, qué instrucciones específicas se van a dar a la Policía Nacional. Pero, en su opinión, al menos, conociendo, en fin, la trastienda de lo que es la Policía Nacional, ¿qué medidas dentro del estado de alarma, qué medidas de control o qué tareas debería ejercer la Policía Nacional de forma inmediata una vez declarado ese estado de alarma a su juicio, don Alfredo? Claro, mire, César, no, como usted ha dicho en la entradilla, no entiendo cómo ha dejado para mañana lo que podía haber convocado urgencia hoy. Es decir, no entiendo cómo mañana, conforme están las cosas y estamos a nivel internacional, no se ha convocado el Consejo de Ministros urgente para hoy y se han tomado las medidas desde hoy. Porque si mire, si ve ahora mismo, me acaban de mandar fotografías de la autovía de Andalucía o la de Valencia, yo no sé si es la casualidad o casualmente la gente se marcha fuera de Madrid, pero están colapsadas a nivel de tráfico. Por tanto, hoy es un punto de inflexión, han estado un punto de inflexión esa tarde a partir de la convocatoria del presidente del Gobierno de que mañana se iba a decretar este estado de alarma. Pero, como usted dice, a partir de mañana veremos, es decir, porque puede decretarlo, sabe usted, que de forma autonómica o de forma nacional y total. Sería un mando único para todas las fuerzas de seguridad, es decir, un mando único que mandaría en las policías municipales, por ejemplo, de Igualada o de Seseña o de cualquier otro municipio, para que no sea un ejército de Pancho Villa y cada uno haga lo que tenga que hacer. Y sobre ese estado de alarma, sobre esas medidas a hacer, a proteger, a blindar o a no dejar salir o entrar de una ciudad, seremos nosotros, en colaboración con el ejército, si es indispensable, hacer eso, acotar esas ciudades, acotar esos pueblos, acotar esas localidades o comunidades para que ni entre ni salga nadie y, por tanto, el virus no se propague a otras comunidades o no entre gente que pueda propagarlo dentro de la ciudad. Ya digo, como usted ha dicho, bueno, en ese caso serían las unidades de intervención y las UPR, los antidisturbios y la UPR, que es una unidad, bueno, pues igualmente de prevención y reacción, las que harían este cometido, porque el resto estaríamos en nuestros distritos a disposición de nuestros jefes inmediatos, ya digo, pero siempre dentro de un operativo o dispositivo para que la ciudadanía haga, cumpla o haga esto. Evidentemente, somos mucho más civilizados que en otros países y no va a haber, como en otros países, cuando se hace un estado así, que haya acto de vandalismo. Pero también, evidentemente, tenemos que velar porque esto no se produzca, porque esto no se haga y para que no haya, como siempre, voy a decir, aprovechados que en estos momentos de solidaridad y de precaución y prevención aprovechan estos momentos para hacerse amigos del ajeno. Ya digo, pero será mañana el punto de inflexión, César, en el cual nos digan qué medidas adoptar y sobre eso nuestros mandos desarrollen el plan para que, digo, que se acometa sobre lo que el Consejo de Ministros decida. Y a partir de entonces sabremos lo que hacer. Ya digo, bueno, sabe usted que, evidentemente, principalmente será que no salgan o entren de una ciudad o una comunidad, pero que tengan claro los oyentes o los espectadores. Esto es como un 155 según qué sitios. Es decir, que no hay ningún derecho constitucional que se limite, ¿vale? Que esto está claro, que tengan claro que simplemente es el derecho fundamental a la libre circulación que se coarta un poquito para que, evidentemente, no hagan lo que estoy diciendo de trasladar el virus a otros sitios. Y que, por tanto, nadie tenga miedo porque, ya digo, que todos los derechos los siguen teniendo, todos los derechos constitucionales los siguen teniendo, y digo, únicamente se acota el derecho a la libre deambulación, a la libre circulación, le digo, por el bien de todos los ciudadanos y para que no se tramite el virus. Uh-huh. Don Alfredo, el propio presidente del Gobierno, en su comparecencia, en la que no ha explicitado mucho, sino simplemente ha dado generalidades, una de las generalidades que ha dicho es que el Gobierno no descarta el empleo de todos los medios, y lo ha dicho así, tanto públicos como privados, y civiles como militares. Usted también ha aludido a la posible colaboración del Ejército en toda la gestión de este estado de alarma. ¿En qué labores prevé usted que pueda ser necesario ese apoyo del Ejército? Pues,
Yo creo que fíjese que el ejército lo van a dejar casi casi para el final, porque sabe usted que parece que es que el ejército, al igual que en la crisis de Barcelona no dejaron utilizar los primeros días material antidisturbio, el ejército parece que utilizarle es que algo muy gordo está pasando, cuando debería ser algo normalizado, es decir, por medida de seguridad de todos los ciudadanos debería ser algo normalizado. Pero fundamentalmente yo creo que debe ser para provisión en caso de que sean de alimentos o instrumentos de primera necesidad, para, como ya digo, bloqueo en todo caso de comunidades, carreteras locales, comarcales o nacionales, o autopistas, autovías, es decir, un complemento con los fuerzas de seguridad, porque, somos lo que somos, César, evidentemente no podemos multiplicarnos y no podemos poner policía de papel para que la gente haga o no haga, y tenemos que informar igualmente a la gente, ya digo, y velar por su seguridad, y por tanto, por ejemplo, si le digo Madrid, la Comunidad de Madrid, bloquear Madrid, entrada y salida, llevaría un contingente muy alto de policías, y ya digo que y tenemos que hacer muchas más funciones que solamente ese. Por tanto, yo creo, dentro del sentido común, que sabe usted que es el menos común de los sentidos, sería simplemente un complemento nuestro, es decir, un refuerzo nuestro para, ya digo, para que todo sea con más seguridad, sea con más tranquilidad y, desde luego, con una normalización que debe ser la que debe privar estos 15 días, que puede durar el estado de alarma, pero que puede ser prorrogado por el Consejo de Ministros, pero que principalmente son estos 15 días que dicen que son los peores que nos vienen encima con el tema del virus a partir de este fin de semana. Ya digo, por eso digo que serían un complemento normal, ya digo, para que los ciudadanos estén más tranquilos, para normalizarles y, desde luego, informarles al respecto todo lo que quieran. Pero que, ya digo, vuelvo a decir, César, que no piense nadie que esto es una dictadura, por decirlo de alguna forma. No, es simplemente es una requisa, una limitar la circulación o permanencia de personas y vehículos durante unas horas determinadas en un sitio determinado, sin más. Uh-huh. Otro de los temas que se está barajando, que es un rumor no confirmado de momento, pero que se especula mucho, es sobre la posibilidad, lo diré bien, del cierre de Madrid. Y si se da ese escenario, quería trasladarle dos cuestiones en relación a esa hipótesis. En primer lugar, si se cierra solo Madrid ciudad o toda la Comunidad de Madrid, y tanto de cerrarse solo la capital como toda la región, ¿cómo habría que proceder a ese cierre? Eso es lo que estaba antes intentando explicar, que era muy complicado porque, como usted ha dicho, mire, yo llevo hace días diciendo que después de la suspensión de las clases, después del teletrabajo en muchos trabajos, empresas o incluso en sitio de funcionarios, lo que haya conllevado es que los parques estaban llenos de niños, los bares estaban llenos de hombres, hacían quedadas a tomar un pincho, para hacer una barbacoa o para irse a la playa o a la nieve, cuando era todo lo contrario. Esa medida era para quedarse en su casa cada uno. Es decir, hasta este momento lo que hemos demostrado, ha demostrado mucha gente, es poca responsabilidad con el hecho en sí. Bien, ahora llevamos ya días, si sabe usted, en el cual se está diciendo que Madrid se va a cerrar, como usted ha dicho. Madrid se va a cerrar y parece que es que los que han hecho mejor los deberes son el alcalde de Madrid y la Comunidad de Madrid, en el sentido de tomar las medidas más por delante de nadie, tomar las medidas para proteger a sus ciudadanos. Y que, como consecuencia de este hecho, este estado de alarma no lo puede decretar un presidente de comunidad, salvo que sea autorizado por el Consejo de Ministros. Tiene que tomarlo el Estado. Y han esperado para hacerlo, para que, evidentemente, el Estado, esperemos que no sea tarde, César, esperemos que mañana no sea tarde, tome haga estas medidas y tome esta decisión. Pero no es igual, como usted sabe, claro, como usted me dice, y con muy buen ojo, no es igual cerrar Madrid, ciudad, que Madrid comunidad. Por eso le decía antes que el ejército va a ser fundamental para nosotros, porque si cerramos la Comunidad de Madrid, son muchísimas entradas y salidas, muchísimos sitios de acceso para entrar y salir de la comunidad, y que, por tanto, nosotros no llegaríamos. Evidentemente, este estado de alarma va a decir si es simplemente al ámbito de Comunidad de Madrid. Yo creo, conforme están las cosas, que va a ser nacional. Yo lo creo porque, evidentemente, viendo todas las noticias, viendo que lo ha hecho también el País Vasco, viendo que en Cataluña ha habido dos o tres ciudades o pueblos en los cuales ya llevan desde ayer en esa situación, va a tomarlo a nivel nacional para que, evidentemente, la gente, en vez de irse a la playa, se quede en su casa, en vez de irse a la nieve, se quede en su casa, y en vez de irse a tomar vino, se quede en su casa tomándolos para bien de todos. Pero, ya digo que policialmente no llegamos a todos los sitios, policialmente somos los que somos, le vuelvo a repetir,
y que evidentemente mañana espero decirle a usted que está todo en orden, que está todo ok, que estamos los que estamos y está haciendo todo perfectamente. Le digo porque de mañana va a depender el decreto en el cual diga qué hacer y cómo hacerlo para luego poder desarrollarlo por parte de los jefes de unidad, ya digo, echando mano de quien tengamos que echarlos y teniendo claro que vamos a ser, como aquel que dice, los malos de algunos de las películas, porque van a pensar que, claro, no le dejamos marchar, si no le dejamos salir o no le dejamos irse a cualquier otro lado, y que va a conllevar, fíjese, César, cuando haya unas horas determinadas de coacción de no permitir, de limitar la circulación de personas o vehículos para según qué horas, algunos van a pensar que no les dejamos salir, que no van a poder hacer, que no van a poder comprar, y eso va a conllevar, pues eso, estados de nerviosismo que tendremos que afrontar de la mejor manera posible y que, por tanto, este decreto de mañana veremos, esperemos que contemple estas situaciones para que, ya digo, que los nerviosos no lo estén y nosotros vamos a afrontar todas las situaciones con la mejor tranquilidad, con la mejor normalización posible y sin que haya ningún incidente, digo, pero preferible. Yo creo, conforme veo las noticias, debería ser nacional, no solo Comunidad de Madrid, debería ser nacional, porque ya digo que las noticias que nos llegan de otras comunidades son casi, casi más lamentables que las de Madrid. Pues se puede decir más alto, pero difícilmente más claro. Como siempre, don Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, muchísimas gracias por habernos atendido. Le deseamos todo lo mejor en lo personal, que dé negativo en ese coronavirus y de cara a las próximas jornadas que nos esperan, como siempre, desde aquí le trasladamos nuestro cariño, respeto y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Un fuerte abrazo, don Alfredo. De vuelta, muchas gracias, César. Buenas noches. Buenas noches. Y tras esta entrevista tan jugosa, nos es obligado irnos a publicidad, pero después seguramente nuestros analistas van a tener que y van a querer comentar muy detenidamente todo lo que nos ha comentado don Alfredo. En unos minutos, a la vuelta de publicidad. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.